Hoy hemos presentado en el Congreso de AEAS, en Valencia, nuestros avances y logros obtenidos en materia de simulación hidráulica de la red en tiempo real. Y sobre todo, cómo lo aplicamos en un caso de éxito, que es el área metropolitana de Valencia. Con estos simuladores lo que podemos hacer es reproducir o simular el comportamiento de la red bajo cualquier circunstancia con el objetivo de saber de antemano cómo se va a comportar el sistema y tomar la decisión más adecuada cuando la situación de emergencia se produzca.